Seguramente el ruido ya han comenzado también con la manifestación a través de las botellas, ya han colocado las gomas, todavía no las han prendido, pero en cualquier momento se pone en marcha lo que es este corte de ruta. En realidad ya está cortada la ruta, no han comenzado todavía con la quema de cubierta. Y bueno, acá estamos luchando fuerte por los lotes que tenemos, queremos nuestra casa para nuestros hijos, y bueno, queremos una solución del gobierno, queremos que todas las autoridades se pongan en pie de campaña, y que no es más mentira, queremos concreto, queremos muchas cosas, pero queremos que nuestros hijos tengan una casa digna, ¿no? Y bueno, estamos luchando para eso, para todos los beneficiarios de lotes sin servicio, así que, y bueno, estamos luchando y esto empezamos así, esta es la primera lucha y vamos a seguir, vamos a llegar hasta donde podamos llegar. Y bueno, que lo den la solución el intendente, toda la comisión de los políticos, ¿no? Todo. Ahora, Roberto, ¿se cansaron de esperar? Ya estamos cansados de esperar, de mentiras, ya hace para 2 años ya y no pasa nada. Y bueno, si no lo dan las casas del gobierno, no los ayuda a hacer las casas, por lo menos que lo den los lotes para nosotros empezar a hacer nuestra casita. Vamos a luchar, vamos a vender, vamos a hacer feria, pero vamos, queremos nuestros lotes que son nuestros, nosotros los... Así que queremos hacerlo con todos los amigos, compañeros, y bueno, eso es lo que queremos nosotros. ¿Han tenido la oportunidad de dialogar con el intendente, con algún concejal, Roberto? Sí, lo dijeron, fuimos ahí a la municipalidad y lo dijo él que esperemos 4 años porque no era fácil de hacer las casas, que no era, que ya había presentado el proyecto, que había presentado todo a nacional, a provincial, y bueno, estaba esperando la respuesta de ellos, pero dice de acá no es fácil, hay que esperar 4 años, pero nosotros no podemos esperar 4 años. Ya hemos esperado 2 y ya se colmó la paciencia y nosotros queremos los terrenos, aunque sea pelado como sea, pero queremos para hacer nosotros como se pueda. Y yo le voy a pedir a la gente que los ayude, si hay que hacer feria de empanada, pollo, que los ayuden, los apoyen y que los compren para ir levantando nuestras casitas dignamente. ¿Han recibido el apoyo de algún político, de algún funcionario en el reclamo? Nada, nada, nada. Todavía no se ve nada y nosotros queremos que el intendente vea, que dé la cara como él, los concejales, a ver qué dicen, qué respuesta lo tienen. Si no, ya veremos qué haremos la próxima reunión. Bueno, gracias, Roberto. Gracias a ustedes. Muchas gracias por todo. Que cumplan con lo que ellos han prometido, porque realmente ellos dijeron que en 2 o 3 meses íbamos a tener respuesta, y bueno, y aún nada. Entonces la gente ya está cansada, ya hemos esperado bastante, así que ahora necesitamos respuestas urgentes por parte del Consejo Deliberante y por parte del municipio. Bien, bueno, este reclamo es el primero de muchas luchas que se vienen. Sí, por supuesto, acá están los representantes que nosotros los vamos a acompañar, a ellos, a lo que decida la mayoría. Gracias, Noelia. No, gracias a vos.